Let's go. Let's go, everybody. Estamos en directo en Le Mans. Volvemos a la carga. El trío Calavera vuelve a Le Mans. Segunda oportunidad. Volvemos con más fuerza. ¿Estás ya dentro de la quali? ¿Es que ha empezado ya? Sí. Está cargando, tío. Lleva 15 segundos. Tranquilo, acaba de empezar. Nando García está retransmitiendo en YouTube en directo. Para todos sus espectadores. Tía, está retransmitiendo. Bueno. Es que se me ha escuchado que... Si se me escucha bien, sí. A mí me sale práctica, tío. Madre mía. Mi quali. Sale en práctica. Oh. Tengo que salir y entrar otra vez. Tienes que salir y entrar otra vez. Bueno, igual, no pasa nada. Ocho, no estás dependiente por si tuvieras que empezar tú. Sí, yo que estoy en el escritorio, sí. Yo tendría que salir y entrar otra vez también. Para que se me pongan las gafas. O sea que como no estés tú... Oye. Entra tú también, Juan. Tú estás ahí. Entra. ¿Cuánto va de quali? Ah, 1:20. Son 7 minutos. O sea que se supone que para una vuelta te da. Ando atrás. La primera en la pista. No pasa nada. Estamos bien, sí. Venga, hostia, vamos. Camino, estás ya cargando,
Igual que a mí. Tarda un huevo, mí. Tío. Me sale de entrada por si. Al empezar la carrera y sale ahí el coche. Bueno, salimos la última. Mira, yo estoy dentro ya. Vas a tener que estar dentro ya, tío. Los cojones, ahí me está cargando todavía. Está cargándome. ¿Cuánto lleva de quali? Si he salido yo después, entra el último. Madre mía. Llevamos de quali 2 minutos y medio. Vale, ahí pongo una vuelta. La vuelta se puede dar. Tenéis que estar entrando. Está, sí, ya, sí, tío. Está ya el reloj, se ha parado. Si es que es imposible, tío. No, yo no, yo estoy cargando. Madre mía. Sí, estoy entrando ya. Yo también, yo también. Madre mía. Tú sabes y ya está. Dale. Vale, ya estoy dentro. Pues yo no. Ahora. Tienes gasolina para 5 vueltas más. ¡Vamos, espartano! ¿Te has puesto el set, eh? Sí. Somos el número 26, nos ha puesto en una sala un poco chunga, parece. Sí, se va por el verde, poco en la primera frenada. Recuerda que hay muchas vueltas por delante. Hay menos calle. Sí, hay menos calle, sí. ¡Venga, por ellos, hostia! ¡Vamos, mochu! Tú, mochuelo, después de Fernando Bascuñe, ¿eh? Queda el tío. Esto te lo va a hacer todo el tío, ¿no? Sí, sí, todo. ¿Cuánto tiempo queda para de quali? No, reinicen. Es que yo creo que no vamos a llegar, si queda 1 minuto. ¿Queda 1 minuto? Tiene marca 50 segundos. Qué bueno, no llego ni del palo. Bueno, a remontar, hostias, a remontar. Desde primera, a remontar desde primera, hostia, vamos, con cuyones. ¿Cómo has salido último? Lo que pide la audiencia, si la audiencia lo que pide es que nos pasen cosas de estas malas. Madre mía. Para que sean los cabrones. Madre mía. Pero, la primera in the frame. Madre mía. A ver qué puesto salimos. Nah, el 44, no pasa nada. Lo antepenúltimo. Don't qué disparate, tío. Estamos ahí todavía. Estamos ahí, capullo.
Vamos al coche bien, no worry. Lo malo es que nos vamos a drenar toda la tomatera ahora, Sarín. Madre mía. Nah, si ahora lo único que tiene que evitar coches. Estoy yo de espalda. Dani 89 bueno, Fuentes. Dice, no pote, ¿no? Jeje, a darle duro. Francisco Javier Serrano dice, cabrón, vamos, chavales. Es que es Free Clear y tú, eso me mola a mí, me mola a mí. Free Clear, digo siempre, primero, libre, limpio. Francisco sí, sí, Javier es que Serrano fino, como, dice, en Nürburgring salimos 54. Car ride, car ride. Está Fran aquí en el directo viéndonos. Vamos, cabeza. Empieza el circo romano. Ya está, ya no le da al hito. Corre, que me parece. El circo romano. Hacho, el 44. Está cerrada. Bueno, reza. Reza. Espérate un segundo. Fernando, ¿has puesto los setas de carrera? Sí. Vale. Pero que nos faltaría eso, ya salir con los de guardia y sin gasolina. La de putísima madre. A ver que me ponga la lista del avión, ¿eh? Y chopper. Control 12 y me pongo a mí. Más para arriba. Madre mía. A ver, verlos como máquinas, sí. Más cerca. 22. Vamos al atasque. Más cerca. 3. Ya. Reduce la distancia. 70. 7. Ya. Más cerca. 2. Ya. Pégate. 21. Ya. Más cerca. 40. 8. Ya. ¿Qué dice ese? ¿Qué dice? Se está matando antes de empezar. Se está matando ya antes de empezar. Madre mía, tío. Acuérdate de la primera que hicimos. Fernando, ahora al principio dejaré espacio que se vayan matando. Sí. No, si ahora mismo va a adelantar a 30 tíos en una huerta, si no se mata. Ya, si es que el problema es... esquivar. El problema es que los tienes que esquivar. Exactamente. Si te bloquean la carretera y no puedes frenar, es lo malo. Por eso estaros muy atentos, tío. Esta primera vuelta, por favor. No me despego de aquí. Lo digo para que juguéis vosotros también. Lo digo para que juguéis vosotros también. Exactamente, si yo para mí estoy a jugar. O sea, está yo aquí al loro diciéndote cosas y ya estoy jugando. Yo le mola ser rote. Atento, se pone en verde. Si ponen retardado, no vale. Bueno, de momento por detrás lo tienes tú. Solo tiene a uno que no creo que te ataque. Cuidado, hay un coche en medio de la carretera, ¿eh? Pasa por la izquierda.
Cuidado a tu izquierda, a tu derecha, cuidado. Mira, aquí te tiras las No te digo nada, mocho, no te digo un capullo. Me estás hablando y... Entre que me hablas inglés, que no tengo ni puta idea. Y que no te oigo. Thank you.
matanza en Texas. Madre mía. Ya, tío, es que se me ha cruzado el otro y digo, no voy a arriesgar. Se llega a meter muerto. Ya, ya. Si a esto los voy a pasar. Si no, esta es la siguiente. Quedan 5 horas y media a pasar. Tranquilo, ahora si vais todo el grupo. Yo voy ahorrando. Vamos a los 24. Yo voy ahorrando ahora mismo. Si me dará ya para pa hacer las 14 vueltas, ¿no? No, todavía no. Sí. Es que como luego esto baja, tío, es que es una mierda. Ahora te lo digo. Mochuelo FPV dice: no me va el micro por lo visto. Vale, mucho. Al mocho no le va el micro. Los mecánicos ya te la están jugando. Mochuelo FPV dice: jajaja. Hemos perdido el spot, tío. Sí, tío. Bueno, pues te dejo a ti el spot. Yo te avisaré si veo si algo. Pero está dependiente de lo que te diga el spot. Mochuelo FPV dice: voy al COPIT. Si te da gasolina ahora mismo. Fati Robles dice: buenas tardes, chicos. Ok, ese era mío.
por intentar aguantarme ha perdido tiempo. Está haciendo de lujo con los rebufos ahí, ahorrando de lujo. Cago en Dios, tío, la gente, tío, cómo frena, tío. Mira que voy frenando antes, tío. Tengo que quitar el animal de atrás, tío. Sí, va un poco loco, tío. En la recta te quita, ¿eh? Puta madre, Clía. Una manada de traje, ¿no? Ya, tío. Se te va a tirar, ¿eh? Se te van a tirar dos. Dos, llevas dos, ¿eh? Vale. Si es que me ha jodido ese, tío, a la entrada de la recta. Lo ha hecho bien, hostia. Lo ha hecho bien, hostia. Fernando, ¿cómo? Por culo. Ay, 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 vamos, portano. A ver quién tiene más cojones en la frenada. Eres el Daniel Ricardo. Eres el Daniel Ricardo.
Come on, man. José, no tienes que tocar nada, ¿sabes? Ya te lo he dejado yo tu preparado. Vale. Le has quitado las ruedas y todo eso, ¿no? Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Wow, perdona, tienes que avisar. Da igual. Voy a concentrar al máximo. Al máximo nivel. Se necesitamos mucho ahora mismo. Yo voy a dejar de tener. He visto la bandera amarilla y he frenado un pelín antes para pa si tenía que. Me cago en Dios que entró en el top 10 en el boss. Tranquilo, tranquilo. No, no, Bogart no. En profecía. Dice: buenas, chaval 3S a tope. Tienes que intentar ahorrar un poco de gasolina. Ya le voy a hacer la hora. Nada, un litro, nada, muy poco tienes que ahorrar. Litro, nada, eso lo ahorra así tranquilamente. Yo te voy avisando vuelta a vuelta. Vale. Te la estás liando, Fernando. Vamos, está liando. Ahora coge tu ritmo tranquilico, que de lo que vamos ahí. Y a coger tu ritmo. Vale, sí. El miedo ya me lo he quitado, que lo llevaba atrás. Eso, lo peor está hecho ya ahora tranquilito, sin arriesgar, coger tu ritmo, que lleva ritmo de sobra para ir adelantando. Lleva ritmo de sobra, sé que no arriesga. Quedan 5 horas y media todavía.
Chu, conecta otro micro, hostia. La recta es lo que te digo yo. Deja el acelerador pulsado menos una chispitina de nada. Y así ahora se ahorra bastante. En un par de vueltas, con que hagas un par de vueltas, te sobra. Y ahora que vas detrás de ese, lo puedes hacer. Es perfecto para ahorrar, porque ahora mismo lo que nos interesa es más dar una vuelta más que adelantar, por lo menos esta vuelta, ¿sabes lo que te digo? Luego ya a la siguiente, si quieres, los pasas. Ya, pero es que lo tengo fácil. Te tira ahí, toma. La próxima vuelta ahorramos. Guau, macho, vaya mendrugo, tío, con lo bien que lo había hecho. ¿Qué hace el imbécil ese, tío? Vaya un manco, tío. Hijo de la gran puta, tío, esa deja el coche clavado. Dios, chaval, cómo apretar los dientes, tío, madre mía. Macho, que me ha dejado el coche clavado. Claro, lo he visto. Eso se van a matar. Iba a salir mucho mejor, tío. Me quitaba los dos de golpe. Y ahora me... Va bien, va de puta madre, lo ha hecho perfecto.
Madre mía. ¡Hala, hala! Lo sabía, tío. Tira, tira, se ha roto mucho. Se ha agobiado un poco, tío. Vaya mendrugo. Y ahora cuidado, me toca con este mendrugo. Cuidado con este mendrugo. ¡Macho! Otra vez, tío. Ya lo vi. No pasa nada, vamos. Estamos en 10, tío. No puede ser, tío. No puede ser, tío. What the fuck are you doing for nothing? Va bien, coche. Sí, la dirección va bien. ¿Qué ha sonado, solo? Fucking going straight fucking line. Ya, tío, pero es que me frena ahí, tío, y no puedo hacer nada, tío. Me clava el freno. La hostia, tío, vaya manco, tío, de mierda. Por lo bien que íbamos, me cago en la puta. Y ahora otra vez este, ¿sabes? Tío. No se me escucha tampoco. Claro, Moncho, alto y claro. Correcto. Menuda liada me han hecho, tío. No, el micro de aquí ahora no me va, tío. El de las gafas por lo visto bien, ¿no? Si no me ha perdido mucho en la recta, tío.
quedan 5 horas, son todo bien, tía. Es que da mucha carrera, ¿qué puede pasar de todo? Ya, ya, ¿no? Tío, pero... Nada, lo que te ha pasado no es nada, un trompo ya está, tía, venga, eso no es nada. Ya, ya, si no es nada, pero... que no es nada, tranquilo, hostia. Tú céntrate, nos podemos permitir algún fallico. Si lo que no nos podemos permitir, pues lo vayas. Exactamente, lo vayas, que es una burla. Vamos bien, hazme caso, vamos bien, vamos bien. Si es que lo peor es que no ha sido fallo mío. Hijo puta. Tengo ahí otra vez. Además, va a hacer casi la hora, ¿sabes? Va a hacer casi la hora, de puta madre. Vale. Sí, ahora mucho van a entrar en la 13. No, tío, que de lujo. De lujo, tío. Vamos a ver, la has liado. No te metas presión. Bien. No se puede ganar en la carrera en la primera hora, hostia. Tranquilízate, está bien. Correcto. Cuidado, que no te puedes fiar de esos coches que se quedan encarados. Que perdimos una carrera por eso, Parecía que no se metía y se le metió así, como si no hubiera mañana. Y una de ellas íbamos pintos, ¿sabes? Y de golpe doy una curva y me veo uno cruzado parado. Me pongo a pasarlo por delante y digo, puta carrera. Me cuidado, uno ahí fuera, Se incorporan por la izquierda. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Siento, ¿me has escuchado ahora o no? Vas cayendo como fruta madura, tú no has pido.
coche va ahí, están marcando buenos tiempos. Claro, nada, si he visto el accidente. Sí, sí, ha sido el otro que ha trompeado, se ha quedado en mitad. Va perfecto, intacto. Si te ha marcado algo, cuando has tocado el otro. Claro, me llevamos tres ultranas, ¿eh? Claro, si me la ha marcado, Después me ha tocado otro. Después me ha tocado otro. Creo que ha sido el trompa empezado antes, o sea, tú frenando para no darlo. Claro, si es que yo he frenado mucho antes. Exactamente. Pero es que se ha quedado cruzado. Ya, pero que no ha habido toque, tranquilo, el coche va intacto. Un segundo. Hay que ahorrar un poco otra vez frenando. Claro. Tienes que ahorrar porque quedan tres vueltas, tienes que ahorrar todo lo que te queda por fin. En la recta no lo pongas entero. Que lleva 2,9 y está llegando ahora a eso. Haz 13 vueltas, tírale, tírale, si es que ahora no puede ahorrar, tírale, ya está. Sí, 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 puedo. Sí. Estoy ahorrando. Yo antes de la última vuelta te lo digo. Aprovechate de este para rebujo, para ahorrar más todavía. Claro, lo dejas pasar y le coge rebujo. Y como tú vas más lento porque vas ahorrando para su ritmo, ya ahorras más. Ahí tú cerquita suyo y ya está. Y así puedes, tienes que levantar hasta el pie de vez en cuando. Claro, que es donde ahorra. Ahora suelta el pie, yo te he dicho, y va a la misma velocidad y ahorra. Es que son muy malos, tío. Que te estás jugando la fiesta, tío. Ah, no, pero da igual, pues. Y así va ahorrando. Porque ahí la ha apretado. A pasar en la apretado. No te va a dar, ¿eh? Llevamos 2,1 ahora mismo. Pues se ha notado mucho cuando se ha puesto adelante, que ha bajado un puñal. No da igual, no he intentado ahorrar ya. Que sí, que sí. Hazle caso a las mecánicas, hostia. Ah, mierda, no se ha matado. No, se ha matado. Es que no llega, Fernando, no llega, ¿eh? Claro, va justísimo. Vale, estaba
si te hicieras las dos vueltas detrás de este yendo tan despacio, a lo mejor. Pero tienes que ir despacio, ¿no? Mírale, en el próximo estilo ahorramos. Fernando, mátalo, quítatelo en medio. Mátalo porque está intentando ir como Fernando. Y no puede. Tienes preparado en esto, Fernando, ya te lo dejo yo tú juega con él, te levanta ya antes y te saca. Si lo vas a gastar en boxes, porque va a parar él también y tú vas a llegar con más gasolina que él y te va a echar menos, más rápido. No, pero ahora mismo si quieres puedes ir ahorrando detrás de él. Que se pruebe. Sí, te si la juega, te la juega. No, no, que se pruebe. Cuando yo lo mire en las curvas Porsche. En las curvas Porsche yo sé llevo si yo la gasolina, llevo la gasolina puesta. Y la gasolina ya puesta, 90 litros, todo correcto. ¿Cuántos litros consumen una vuelta? 6,5 por ahí. 6,5. Cuando vayas por las curvas Porsche te digo algo. Y medio tocándole, ¿no? No, ahorrando. Ahorrando serán unos 6. Incorpora por la izquierda uno. Para, no te da, amigos. No me da. Venga, voy a parar. Ahora mismo lleva 6,5 ahora. ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde está? Se tira para adelante, no lo veo. Ah, vale. Opción repare 46 segundos, yo no lo voy a reparar. No repare. Vale, están saliendo el quinto y todo eso.
Vamos ahí, estamos ahí. Estamos ahí, claro que estamos ahí. Estoy frenando tranquilo de la rueda para un poco tocar. Mira, hemos salido de bosque los 16. Mira. ¿Me has echado los 90 litros? Sí, te lo has echado los 90 litros. Lo máximo que has gastado ha sido un 20% de rueda. Ya ha sido en la rueda atrás izquierda, la que más ha gastado. Vamos, la delante derecha la lleva 93, 87, 83. O sea, está casi nuevo. Luego te interesa cambiar tres ruedas. ¡No, idiot! ¡I knew it! Fíjate que yo jugué ayer con dos ruedas y se nota, ¿eh? Pero tú a mí, ¿no lo notaste tú? Yo cuando llegué a 30 litros empecé ya el coche bailado. Incompetent Muppet. Pues yo no noté nada. Era carrera, tranquilidad, ¿eh? Ahora en el último estilo vemos. Y la verdad es que cuando iba en el segundo Steam sin cambiar rueda iba igual. Uy. ¿Tú cómo lo notas? ¿Yo? Ah, sí, no. Sí. Yo voy a especial. Y ahora mismo voy. Tranquilo, voy calentando ruedas, tranquilo, el turismo, ahora tiene. Ya, voy a salirme y voy a darme yo una vuelta para calentar un poco más. Déjate. ¿Va a dar a vueltas, tío? No, doy un par de vueltas para calentar, que hay una hora. Me queda una hora. Muy pronto, ¿eh? Ah, yo en 15-20 minutos estoy dentro otra vez, si es por calentar. Vamos a ver. Ahora mismo la carrera la tiene ahí, tranquilo. Fernando, ahora tranquilo, el testín es tranquilo. Ya, ya. Primero para tirar el testín, ya no arriesga. Claro, solo siéntete cómodo y termina. No te pongas a luchar. A mí me va a tocar por afternoon o late afternoon. Late, ¿no? Thank you.
y más que nada Fernández, que quería comprobar que funcionara todo bien. Ah, oh, vale. Cambiar rueda, porque te ha recortado un disparate. Se me pato, pues ya déjalo si quieres pasar. Y le vas cogiendo el refugio más rápido, Vale. Aparte que nosotros hemos perdido puntos. Fernando, vamos 14 y los tenemos ahí a todos. Estamos ahora mismo metidos, estamos dentro de la carrera. Así que tranquilito, que va a tener. Sí, sí, voy muy bien. Tío, si no llegamos, si no me llega a hacer gilipollas ese, cruzarme el coche ahí. Para eso no está, venga, estamos al pelo. Bueno, no está pasando de gracia, te voy. Venga, vamos. El coche se va a tope, hijo puta. Si te puedes pegar, de lujo, va a tope. Pero no te va a arriesgar mucho. Es que yo creo que ha cambiado rueda. Sí, porque no es normal que yo haya perdido tanta punta, ¿no? No es porque ha cambiado rueda, estuvo bien. Eso te digo, si te pega, le coges el rebufo en la recta, va a ganar, vamos a ganar. No arriesgues mucho porque piensa que va con ruedas nuevas. Es aquí va a ir a tope. Te lenta, va a ir rápido.
con las gafas flipas, tío. Que le van dando unos petardazos al internet. Cruzaré de dedo. Una locura en la cabeza con el coche este.
¿Cuántas vueltas que le quedan? 8. ¿Vosotros lo veis igual? Sí. Vale, de atrás, chao. 4 a 4 segundos.
perdido mucho, en recta hemos perdido 5 km por hora. No pasa nada. Y de todas maneras, el Porsche iba a rebufo tuyo y no te pasaba, ¿eh? Ya. Ahora en el cambio de ruedas, ¿sabes lo que te digo? Eso lo va arreglando solo. Lo va arreglando. Bueno, voy a entrar ya a la carrera. Con el de atrás, tío, no puedo ahorrar, tío, porque como me pase... No, que no ahorres, que tire, no ahorres, a 13 12, tío, va volando, tío. Es el que no ha pasado, que te he dicho yo, déjalo pasar, el Porsche. Es ese, ¿no? Va volando, tío.
sacando brecha con los de detrás. ¿Qué dices, Mocho? ¿Estás preparado? Correcto. Clean, clean. ¿Cambiamos ruedas o la aguantamos? Creo que lo ha dejado Juan hecho. Están puestas. Sí, es prueba. ¿Para qué vamos a arriesgar? Estamos de puta madre. Porque estamos en una prueba para las 24 horas de Le Mans, podríamos probar. Hombre, si quieres, ¿quieres ganarla, no? Los últimos tres spins los vamos a hacer con las mismas ruedas. Y la prueba la vamos a hacer, los últimos tres, Steam. Podríamos probar ahora si funciona antes que el último Steam. Sí, que mata, ahora no hay que arriesgar, tío. Ya, si no arriesgas por eso, porque hay despacio encima de todo. Si veo que tengo que ir despacio, pues voy más despacio. Vamos, ¿no? Yo me arriesgaría ahora. Pero mejor el tiempo que queremos ahorrar lo perdemos. Claro, okay. Yo lo propongo ya. Y para llevarlo tres Steam tienes que ir muy fino. Te lo digo. Yo ya las voy notando en el volante. Ya no puedo entrar como entraba antes. Pero voy manteniendo los tiempos. Aparte que como corre menos el coche. Que parece una tontería 5 km por hora, pero en tiempo. Es como si al final te resta soltar el acelerador. Bueno, sí, ya con el cambio de rueda a ver si te para algo.
pensaba que me iba a meter el dos, y he metido la quinta rápido. Don't worry. El de delante va bien. Ya vamos el 13. Correcto. Yo pensaba que íbamos el 15, tío. Vamos el 13. Agárrame la que me crece. Venga, vamos. Oh my god. Quería aguantarme mucho el ritmo. Digo, va muy bien. Ahora cuando te toca a ti en el disco con el botón. Ya. Tu concentración. Ay, pobre tuya, que le está pasando. Vas a hacer directo, señores. Venga ya, cariño, que vamos a las palomas. Que yo creo que el coche gasta así más, ¿sabes? Sí, la aerodinámica hace que le cueste más tirar, tienes que pisarle. O sea, va como un poco forzado siempre, en punta. Pues nada, yo voy ahí a full, me quedan 3 vueltas. Sí. Claro, y ya está. No ahorre.
queda combustible como para dos vueltas. Vale, me queda esta y otra más y ya está. Vale. Ahora ahí tranquilo, mocho. Hoy estamos de puta madre. De cómo hemos salido, que hemos salido penúltimo. Claro, la has liado, venga, buen día. Eres una máquina, venga, buen día. Ay, de puta madre, cercano. Hemos salido los 44, ¿no? Hay un cuarto. Me he quitado 30 coches, ¿no? Y me, me podía haber quitado más. Porque ahí me han adelantado 3 o 4, tío. Chacho, tío. Trabajo está hecho. Ahora te pego a chavos. Conforme va el coche no se puede arriesgar, no se puede ahorrar, tío. Gasta más. Se ve que el freno aerodinámica un poco. A ver si arregla ahora algo cambiando de rueda y ya está. Seguro. Por eso aprovechamos que arreglan, que cambien ruedas y ya está. A ver si el coche de pierna. El coche va especial, tío. Yo apenas noto la goma. También la he cuidado mucho hoy. Me he tirado a Steam. Nada más que pegar el frenazo para no darle a ese. Pero iba muy despacio. Vamos, hasta 14 le sacamos ya 20 segundos. Última vuelta, ¿no? Correcto. Va, se me ha hecho hasta corto. Pues si te quieres probar el tercer team sin cambiar ruedas, no, porque tienes a la cría ahí que te está No, no. Topa a ti. Esto es para mí. Ahora, como tú sabes, con cabeza. No es el cabezón. Digo más. Solo ya sabes que yo de spotting no sé. No, no, ya, ya. Tú cuando has hecho le das al stop spotter, Que me hable el spotter. Si lo tienes tú en estar spotter, no me hablas. Pero me sale en azul, por eso no tengo que tocar nano. Tú no tocas nano. De Mochueler, alias Tricoman. Lo paramos en el caje, está en el caje, se echa a tomarnos.
estás mejor que ellos. Dársela. Si quieren, que van a entrar vos en esta, así que... Si es que se tiene que quitar. No tiene que obstruir. ¡Date, Alessio! Hostia, si no hubiera sido por esa estaríamos ahora mismo en el top 10. Ahora Fernando, yo la voy a entrar a vos, es que la rueda va un poco cubrida. O sea, tú en la curva esa va a sí. Están entrando ahora a vos, el primero. El podio a 50 segundos. Pero tranquilo, que gana. La curva anterior es la que menos me gusta arriesgar del circuito. Prefiero perder un poco no de tanto para la izquierda. Tú entras como haya entrenado. Es que hay un sitio que pierdes mucho gris, y te vas contra el muro. Con las ruedas van al pelo, te lo digo. ¡Vamos, Tricomán! Hoy sí. Entrada vos he ido rápido. Estos no están cambiados dos ruedas. Vamos, hostia, estamos en el top 10. Si no la liamos. Vamos, Mochu, te quiero fino. Pues la lleva al 69%. ¿Has visto, Mochuelo, dónde está el bot? No la hubiera cambiado. Al final, lo has visto, ¿no? Sácame del coche, Mochu. Esto Mochuelo, está el boss para luego cuando lleguen, ¿no? Está al final, al principio. Bueno, al principio. Yo siempre le digo al final. Se oye, ¿no? Sí. Correcto. Va bajando. Tú lo que te la repáis, sí, va bajando. Pero no lo repares. Es de la primera para salir, si no te sigue reparando. No aceleres, no estás haciendo eso. Le has echado los 90 litros. Pero que sé, me ha dicho que le metiera. Lo ha echado, sí. No me lié ahí, Sí, lo ha echado. Chicos,
Venga, nene. ¿Vais a por final o lo sigo yo? No, yo luego ahora cuando venga ya lo corro. Claro, si me hago de Steam, tú te haces otro de Steam, vale, falta uno. Claro, claro. Bueno, pues que no, que voy a estar en el disco, que yo paro la... Que sí. Ahora voy a cambiarme, ¿no? Voy a cambiarme en un momento. Están en la muerte. Pásala, Monchu, tranquilo, de puta madre, tranquilo, calienta ruedas bien, tranquilo. Ah, buen Dios, que ha patinado. Claro, pásala, tranquilico, hostia. Ahora, como tú sabes, tranquilo. Lo peor es que ahora me va a joder.
hacerte ahora. ¿Pero por qué me ha salido el Laudan ahí? No sé. No estoy cambiando las marchas nunca en rojo, tío. Si consume mucho, no sé qué tengo ahora. Que no, que tires, que no pasa nada, no, tira, si te adelanta más, de noche adelanta más. Y ahora no me hace el loadout, es que me dejan loco los loadouts, tío.
sorry about that, Alan. Sorry, mate. No, no entiendo. The left.